Su extensa obra comienza en los años 40, una fría y dura posguerra que se refleja en sus cuadros. Miguel Herrero fue muy pionero en aquella época, porque era una época convulsa de la Guerra Civil, y fue muy pionero en las técnicas y temáticas de la obra que desarrolló. Técnicas pioneras muy similares al dripping que utilizaba Jackson Pollock en Estados Unidos, aunque siempre con un tinte personal, una mezcla de estilos y vivencias, sin olvidar una de sus grandes pasiones, el flamenco. Y en aquella época Miguel Herrero pintaba flamencas a su estilo flamenco. Esto se llama, es inspiración totalmente como de una segrilla. O sea, él consideraba que era como un dibujo, él consideraba, ¿no? Y de este tipo de forma de pintar, digamos, expresionista, y tan, digamos, a su estilo, que no se parece a nadie, sino que el hilo argumental de su pintura sigue proyectada en el mundo que se representa el flamenco. Del blanco o el negro con el que pinta el horror de la posguerra a cuadros mucho más coloristas como estos que tenemos aquí. Esencias y raíces es la exposición de Miguel Herrero, uno de los mejores amigos de Salvador Dalí, que ha visitado prácticamente todo el mundo y que ahora desembarca en Toledo. Se trata de buscar y de ver esas raíces castellanas, esa raíz de Toledo, esa raíz de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y después esa esencia y buscar esa esencia de los personajes antiguos y de las costumbres antiguas que tiene. Por ello el nombre de Raíces y Esencias. Raíces y Esencias, cerca de 50 obras del pintor, que también coqueteó con el mundo del cine o de la poesía. Se puede ver en el Museo de Santa Cruz de Toledo hasta el próximo 4 de septiembre.